volver a traer un mensaje de esperanza. Por eso, sigamos transformando toda la Argentina. ¿Por qué lo pusimos, ¿no? Uno podría preguntarse, ¿por qué este spot? Es un spot casi publicitario. Porque uno entiende que en un proceso electoral que estamos viviendo, donde las corrientes políticas de la Argentina, las, hoy por hoy las que tienen más peso, por decirlo de alguna manera, el kirchnerismo, el PRO, el radicalismo, si usted quiere, tienen la posibilidad de llegar permanentemente a los medios, pero además tienen el recurso económico para hacerlo. Sí. Y de alguna manera nosotros también nos preguntábamos qué pasa con aquel que no quiere ni votar, no sé, a Mauricio Macri, Daniel Scioli, Sergio Massa, ¿qué pasa? Y encontrábamos en los últimos tiempos que la izquierda, si bien siempre uno la critica porque sé por qué no se unifica, encontró por lo menos un espacio dentro de los trabajadores, dentro de los estudiantes, que va lentamente comenzando a tener una representación. Concejales en ciudades, diputados. Por eso nos parecía muy interesante hoy convocar a una candidata a diputada provincial muy joven. Dayana, bienvenida. Gracias por estar. No, gracias por invitarnos. A ver, lo primero, no sé si querés el mimo o el enojo. El enojo es por qué siempre la izquierda termina fragmentándose. ¿Por qué les cuesta tanto encontrar una sola alternativa? Es decir, nosotros somos todos, un frente de izquierda donde estén todos. Bueno, la realidad es que nosotros desde hace ya el 2011 venimos teniendo toda una experiencia común y un avance con lo que es el frente de izquierda. Digamos que ha empezado y se ha juntado el frente de izquierda logrando pasar lo que es las PASO. Y ha sido toda una experiencia que pasando esas PASO con 1,5 millones de votos, bueno, logramos avanzar. Y hoy el Frente de Izquierda no son esos tres primeros partidos que nos agrupamos, sino que agrupa a distintos movimientos también de la izquierda en este frente. Entonces, hemos avanzado a tal punto de tener numerosos concejales, diputados provinciales, bueno, los diputados nacionales. Entonces, para nosotros esta elección, bueno, justamente es el reforzamiento para seguir metiendo representantes de los trabajadores, de la juventud, de los barrios, en los consejos, en el Congreso. Entonces, en ese sentido, tenemos todo un avance justamente de esto, de un frente único de los trabajadores en este frente de izquierda. Vos sos muy joven, ¿no? Estabas ahí en el límite con la edad para ser candidata a diputada. Así es. Pero además estás en un centro de estudiantes. Sí, además soy presidenta del centro de estudiantes de la Universidad de General Sarmiento, es la universidad que queda en Malvinas, Argentina. Y bueno, y ahí, como en todos los lugares donde militamos, luchamos en pos de la defensa de la educación pública. Y bueno, hemos decidido, mis compañeros han decidido que yo como presidenta del centro de estudiantes también ser parte de la lista de candidatos provinciales, diputados provinciales. ¿Tus compañeros estudiantes no hubo algún sector que te criticara por el hecho de decir sos la presidenta, representás a todos y sin embargo vas de candidato en un partido político? ¿Hubo alguien que te criticara por eso o no? No, porque justamente nosotros, somos hoy la actual conducción del centro de estudiantes y no dejando de ser una agrupación estudiantil, la cual acuerda el programa, es una agrupación de estudiantil de la Unión de Juventudes por el Socialismo, que es la juventud del Partido Obrero. Entonces, en ese sentido, nuestros compañeros que nos han votado entienden que vamos a defender
el programa en defensa de la educación pública, pero que además luchamos, digamos, en todos los, luchamos a nivel nacional por todas las necesidades de los trabajadores. Entonces, digamos, no es una contradicción, todos los que nos han votado entienden que la juventud, el Partido Obrero en este caso, y que el Frente de Izquierda representan un programa en defensa del conjunto de todas, digamos, de todas las necesidades de los trabajadores, de los estudiantes. Entonces, yo sé que hace un par de ediciones una joven también, en este caso representando al PRO, es candidata a diputada provincial. Y le hice la misma pregunta que te voy a hacer a vos, ¿no? Digo, porque ustedes van a ser, llegado el caso que la gente te acompañe con el voto, vas a ser una legisladora provincial, o sea, vas a representar a la sección electoral en el ámbito de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué mirada tenés sobre la provincia de Buenos Aires? ¿Qué balance haces de la gestión de Daniel Scioli como gobernador? Bueno, nosotros, digamos, consideramos la gestión de Daniel Scioli como básicamente el mayor responsable de varias, digamos, de problemáticas muy urgentes que tiene en el común de los trabajadores. Digamos, lamentablemente Daniel Scioli está a la cabeza de una provincia con un nivel de pobreza altísimo, con las escuelas que se caen a pedazos, con la salud pública que lamentablemente, digamos, no solo que no se mantiene, sino que hay numerosos casos de hospitales que están queriendo ser cerrados. Por ejemplo, yo soy de San Miguel y muy cerca está el Hospital Mercante, que es un hospital donde los trabajadores vienen luchando, por ejemplo, este último año porque no se cierre todo lo que es una guardia de obstetricia. Entonces, justamente son los trabajadores los que permiten que siga en pie hoy el hospital. Y bueno, él, digamos, entonces Scioli, o sea, Scioli viene representando ese desguace ante las necesidades más primarias del conjunto de los barrios. Estamos hablando además de, por ejemplo, un distrito como José de Paz, ¿no? Sí. Un distrito que la mayoría de los trabajadores no tienen acceso más que a ese hospital y se está queriendo cerrar la obstetricia, lo cual, digamos, implica todo un desastre en cuanto a la salud. Entonces, digamos, el balance es negativo sobre. Dayana, quiero agradecerte que hayas venido, nos hayas dado estos minutos de tu tiempo. Seguramente después de las PASO, ojalá. ¿Tienes expectativas? ¿Crees que pasan las PASO en la primera sección? Sí, por supuesto, tenemos expectativas de meter un diputado, por lo menos por la sección, por la primera sección, y de meter varios por toda, digamos, por la provincia de Buenos Aires. Así que sí. Gracias, bueno, por haber estado con nosotros. Muchas gracias por invitarnos. Pasaron las elecciones, si usted quiere, más picantes por el balotaje, lo que significó la Ciudad de Buenos Aires. Entonces nos podemos dar un lujo que teníamos ahí guardadito y que tiene que ver con estas tantas cosas que se hacen en las campañas electorales. Tomamos desde el lado de lo divertido. Alguien pensó que podía darle un mensaje a Martín Lustó. Martín es un amigo, es un conocido que seguramente no se enojó en su momento, mucho menos se va a enojar. Realmente vale la pena porque, insisto, cuando se habla de folclore de fútbol, el malo no, el buen folclore, hay que hablar un poquito de folclore de la política. Y esto creo que formó parte de folclore, por eso nos vamos con una sonrisa, pensando ya en lo que van a ser las próximas elecciones. Chao, hasta la semana que viene. Porque a los dos